¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Apaga y Vámonos después del encuentro de Santos Laguna enfrentando a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, más bien a los Tuzos del Pachuca recibiendo al equipo de Santos Laguna en el Estadio Hidalgo. Vaya partido, ¿no? El que vimos el día de hoy, muy malo por parte de Santos Laguna. Ustedes seguramente, al igual que yo, no recordarán alguna jugada de peligro que haya tenido el equipo santista, incluso ya cuando Pachuca estaba con 10 hombres, no hubo por ahí una llegada de Santos que haya sembrado la portería de el no hubo una jugada por ahí de Santos que haya sembrado la portería de este chico Carlos Moreno, que se llama el portero de Pachuca, que es el segundo portero después de Ustari, después de que fue expulsado. Pero híjole, ¿qué les digo? Este equipo de Pachuca es uno de los equipos que más se adaptan a cualquier tipo de circunstancias y como lo ven en el título de este video, será un aterrizaje muy forzado, un aterrizaje precipitado de Santos Laguna en la liguilla. Porque pues volaba muy bien este equipo de Santos, se veía muy bien, pero desde que empezaron a llegar las ausencias, pues se vino el avión para abajo, ¿no? Y este final de temporada será un aterrizaje muy forzado por parte de Santos, al menos así lo veo yo, a la liguilla del fútbol mexicano. Si llega entre los primeros cuatro lugares, qué bueno, pero considero yo que va a llegar a jugar en un partido de repechaje y repito, de manera muy forzada, estará aterrizando Santos Laguna en la liguilla. Se va a poner bueno, sí, el partido próximo contra Puebla. Ahí se pueden definir muchas cosas. Se juegan casi casi el boleto a la liguilla de forma directa, Santos y Puebla, la próxima jornada. Aquí el problema es que Santos no mostró nada contra el equipo de Pachuca. Les digo que este Pachuca es un equipo que se adapta a cualquier situación en el fútbol mexicano, un equipo muy gitano, muy extraño, pero muy adaptable a cualquier tipo de cosas, hasta una situación en donde tenga un hombre de menos. Porque Pachuca recordarán que su último triunfo fue contra Rayados del Monterrey y así le ganó también con 10 hombres en la cancha, con un hombre de menos. Y a pesar de que estaban jugando de visitante, así sacó el resultado, así le jugó a Santos, logra conseguir el gol que le da la victoria. Para mí no es penal, logra conseguir el gol y es así como empieza a defenderse y mete el partido a la congeladora sin ser tan marrullero. Y sin ser tan un equipo tan sucio como lo hizo San Luis en aquel partido en el estadio Alfonso Lastras, sino que Pachuca es un equipo canchero de mucha experiencia, de mucho colmillo, y así es como arrastra a Santos a un juego soso, a un juego tan lamentable por parte de la ofensiva guerrera. Y así es como se ven mal Preciado, y así es como se ven mal Otero, porque sí, muchas veces agarró el balón, por ejemplo, Ayrton Preciado, en muchas ocasiones el balón lo agarró Ayrton Preciado con mucho espacio, pero no sirve para nada. En muchas veces agarró el balón Juan Otero con mucho espacio, pero no sirve de nada. No sirve de nada que Santiago Muñoz se rompa la espalda cada vez que recibe de espaldas al arco y tratar de aguantar la pelota para dársela a un compañero, de nada sirve, porque Santos no genera nada. En los últimos minutos, cuando el Pachuca ya se estaba defendiendo a todo lo que daba y Santos buscaba centros, era inútil. Todo intento de centro que tenía Santos en el encuentro fue totalmente inútil. No pasaba absolutamente nada. Pachuca se cansó de estar rechazando y rechazando y rechazando todo lo que mandaba Santos a la olla. ¿Ustedes qué impresiones tienen? ¿Qué impresiones tienen? No me gusta decir que se los dije, pero claro que se los dije. Toluca era un equipo muy ganable. Santos se tenía que ver bien ante Toluca, porque Toluca es un equipo que está muy bajo en su nivel. Pero este Pachuca y también el próximo Puebla no son rivales a modo para Santos. Este Pachuca no fue un rival a modo para Santos, ni siquiera con 10 hombres. Puebla no va a ser un rival a modo. Puebla, que a pesar de que empató con Pumas en esta jornada, Pumas es un equipo que contagia a sus rivales a jugar mal. Así contagió a Tigres también. Pero Puebla es un equipo de mucha garra, es un equipo que vuela en la cancha. Entonces no van a ser rivales a modo. Qué bueno que Santos aprovechó contra Toluca. Ese encuentro lo tenía que ganar. Pero Pachuca y Puebla no son rivales, no son rivales fáciles. A ver, Alex Siqueiros, qué manera de complicarse la vida, la mesa servida. No, no, es que Alex Siqueiros, yo te mencionaba desde las charlas nocturnas que la mesa no estaba servida para Santos. Si tú vas a enfrentar a Pachuca,
Que yo les mencionaba los números que tiene Pachuca en sus últimos juegos, que son muy buenos números, que son muy buenos resultados. Este no era un rival que le daba la mesa servida a Santos, no era la mesa servida. El próximo rival, que es Puebla, no es una mesa servida para Santos. Santos tiene un partido muy complicado el próximo domingo en el TCM. No es que tenga la mesa servida, desde ahora no tenía la mesa servida. Pachuca es un rival difícil, no tenía la mesa servida Santos. Esto lo tenían que haber previsto, amigos aficionados a Santos Laguna. Esto ustedes lo tenían que haber previsto. Toluca estaba jugando mal, está jugando mal. No sé qué le pasó al América. El día de ayer que Toluca lo hizo pomada, las rostizó a las Águilas. Pero no estaba jugando bien Toluca. Qué bueno que Santos le ganó, lo aprovechó. Pero este Pachuca sí juega bien y Puebla juega mejor. Oscar Rolando Salazar Contreras, esto se pondrá bueno, men. Ya paga eso y vámonos, nada que analizar. Dice Cervantes, dos penales regalados esta temporada y 6 puntos regalados. Oscar Rolando Salazar, estoy totalmente confundido, piña. Ya no sé quién es el culpable de que Santos juegue así. Yo tampoco sé quién será el culpable. Santos va en declive, igual ya hizo mucho con poco, lo que venga ya es ganancia. Es que eso no me gusta, Mario Bailón. ¿A poco siempre nos vamos a tener que quedar en el conformismo, cabrón? No, 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 siempre no. Bueno, es que también, o sea, es válido. Si hay gente que dice, es que tuvimos muchas ausencias, muchas lesiones, lo que venga es bueno. Lo que venga es bueno es muy conformista. Cruz Azul no está diciendo lo que venga es bueno. América no está diciendo lo que venga es bueno. Monterrey no dice lo que venga es bueno. El mismo Puebla, yo creo que no está en posición de decir lo que venga es bueno. Aquí no entra, no cabe el conformismo. En un equipo de fútbol no puede entrar el conformismo. Ya regresaron Gorriarán y Valdés. Hoy estaban en la banca y cuando entró la situación de urgencia, Santos, cuando entró esta situación de urgencia de tratar de empatar el marcador, entraron Diego Valdés y Fernando Gorriarán. No lucieron tanto en el terreno de juego, pero es una esperanza, es una ilusión, una pequeña luz al final del túnel de saber que ya están estos dos jugadores importantes en el equipo de nueva cuenta. Seguramente ustedes no esperaban que Gorriarán y Valdés resolvieran y que entraran hechos lumbre al campo, porque tienen que empezar a tomar ritmo de nuevo. Es un tiempo muy considerable en el que no tuvieron participación, entonces hay que esperarlos otra vez. Santos va a aterrizar en el repechaje o en la liguilla. Tiene asegurado al menos su lugar en el repechaje Santos. Para ese momento espero que ya Valdés y Gorriarán estén ya consolidados otra vez en el equipo y ahora sí a ver qué es lo que se puede hacer. Brian Corona, jugando así Puebla nos va a exhibir de manera fea. Eder Saldívar, segundo torneo consecutivo donde digo, es mejor retirarnos dignamente y no entrar a la liguilla. Pues es que ya, es que ¿de qué sirve entonces jugar los torneos? Mi pregunta es, dice Brian Corona, ¿por qué siempre tenemos que levantar muertos? No, no, este Pachuca no es muerto. Es que este Pachuca no estaba muerto. Este Pachuca juega muy bien. No se dejen guiar por su posición en la tabla, que Pachuca está peleando el lugar de repechaje en este momento. Vean ustedes los últimos dos juegos, me van a hacer ir por mi libreta, maldita sea. Me van a hacer ir por mi libreta. Pachuca no es un muerto, mis amigos. Este Pachuca no es muerto, para nada. Santos no actuó de levantamuertos. Pachuca, desde la jornada 8, no perdía más que contra Puebla. Puebla, que es un gran y digno rival. En la jornada 9 empató contra Necaxa, le ganó a Tijuana en la 10, le ganó a Toluca en la 11, en Toluca, le ganó a Tigres en la 12, le empató Pumas en el último minuto a Pachuca, solamente le ganó Puebla, le ganó a Monterrey en Monterrey y hoy le gana a Santos. ¿En dónde está el muerto? ¿Quién es el muerto? ¿Quién es el muerto? El muerto era Toluca. El levantamuertos de esta jornada fue el América, porque Toluca estaba totalmente perdido. El levantamuertos de esta jornada fue América. Este Pachuca no estaba muerto. Este Pachuca viene dando muy buenos resultados. Este Pachuca era un rival muy complicado para Santos. Fíjense ustedes en los últimos resultados de Pachuca y díganme si realmente era un muerto Brian Corona. No era muerto Pachuca. Señor Piña, ¿qué le pasó al Madre? Increíble los cambios que realizó. Teniente Pete Mitchell, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿A poco ustedes no mentaron madres cuando se va Santiago Muñoz del campo y entra Ignacio Geraldino? ¿A poco ustedes no dijeron, este partido ya está dado por perdido? Cuando entra Ignacio Geraldino como una solución para el ataque de Santos en lugar de Santiago Muñoz,
Yo no sé en qué piensa Guillermo Almada, al menos que quiera descansar a Santiago Muñoz, pero yo no veo tan cansado a Santiago Muñoz dentro del terreno de juego, y ahí sí me quedo con cara de what, y ahí sí me quedo con las ganas de, ¿a poco en serio sí hay mucha gente que trata como Dios a Guillermo Almada haciendo este tipo de cambios, sacando a Muñoz por Ignacio Geraldino? ¿Qué espera de Geraldino? Pues un milagro, es lo que hay que esperar únicamente, un milagro. Y a lo mejor el señor Almada es muy creyente para seguir metiendo a Geraldino. Ahí sí estoy de acuerdo. Lo que venga es ganancia, dice Alex Siqueiros, otro conformista. Ahí metió, ahí mató el ataque, dice, cuando metió a Geraldino. No entiende, que no entiende, dice Alex Siqueiros. Cristian Leonel, gracias Geraldino y Orrantia por entrar y pasearse en la cancha. Gracias. Cesarín Sánchez, no hombre, con 11 y no ganamos. Roberto Piña Ríos, el árbitro estaba de frente y muy cerca y no marcó el penal. El VAR le dijo que lo marcara. Yo estaba viendo el partido, señor Roberto Piña Ríos, estaba viendo el partido en Claro Sports en YouTube porque estoy cansado de los otros. Entonces vi el partido en YouTube en Claro Sports y estaba como especialista arbitral, estaba Armando Archundia, que es un exárbitro del fútbol mexicano, y decía que Montaño era un árbitro tan cómodo que ya marcaba lo que le hincharan las pelotas al VAR, así de plano. Esa fue la conclusión. Palabras más, palabras menos. Pero esa fue la conclusión de Armando Archundia. Y dijo: Montaño es un árbitro terrible. No tiene categoría para estar en primera división. Y esto lo deben de ver los de la comisión de arbitraje. Y deben de saber que Montaño no tiene nivel para estar en la Liga MX. Lo dijo Archundia. Porque, ¿sabes qué dijo Archundia? Dijo, esto no es penal. Cuando estaba revisando la jugada Montaño, Archundia dijo, esto no es penal, pero conociendo a Montaño lo va a marcar. Eso lo dijo Archundia y lo aseguró porque dijo, y se los aseguro que lo va a marcar porque en la estadística Montaño, en las 12 jugadas que el VAR lo ha llamado, ha decidido cambiar lo que ha marcado. A pesar de que haya estado correcto, ha decidido marcar lo que le han cambiado del VAR. Lo exhibió totalmente Armando Archundia al árbitro del día de hoy. No era penal, no es penal. ¿A dónde se hace Alan Cervantes? El jugador Kevin Álvarez de Pachuca espera a Alan Cervantes y espera el contacto y se cae. Y se cae. No es que le haya cortado el avance. Álvarez espera a Cervantes para que lo toquen y marca el penal Montaño. Lo había visto muy bien en la primera. Y hay una repetición en donde Montaño está enfrente de la jugada está en las narices del árbitro central y lo marca muy bien. Pero Archundia dice: este árbitro es cómodo, lo que le digan del VAR lo va a hacer. Y después hay una jugada en donde Doria va forcejeando, creo que con Felipe Pardo. Y llega Doria forcejeando con Pardo, Pardo se cae, Montaño va muy cerca y dice: no, 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 no. Y Archundia otra vez vuelve a decir: bueno, ahorita dice que no Montaño, pero si el VAR le dice que vaya y la revise, lo marca como penal. Pésimo Montaño, pésima marcación, ¿eh? Pésima marcación, pésima marcación. También aquí tiene mucho que ver el arbitraje, tiene mucho que ver en el resultado. El penal va directamente al resultado y para mí no era penal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? En serio, ya en serio. Si entrenan y cobran por esas tonterías, tienen descaro, dice Alex Siqueiros eso. Oscar Rolando Salazar, ahí está el pecho frío, la bestia que querían que despertara. Ese vato solo es bueno para jugar en la sub-20. Habla de Preciado. Eder Saldívar Hernández, parece que Almada les dice a sus jugadores que no tiren a portería. El único que disparó a portería llegó al minuto 82. Por ahí Diego Valdés también en los últimos minutos quiso disparar a portería, pero si están viendo Santos que no llega con centros, que no puede fabricarle una jugada a Pachuca, yo también me quedé con ganas de que probaran de lejos. Felipe Ramírez, Piña, dame por favor tu opinión sobre el análisis de Orbañanos. No, te digo que yo no vi a Orbañanos, yo vi el juego en Claro Sports en YouTube. Cristian Lionel, para el próximo juego tiene que ir sí o sí Gorriarán y Valdés de titulares junto con Ibargüen y Osejo. Santos de visita, dice Osvaldo GS, puede jugar 4 horas y no mete una. Es increíble la diferencia de local y visita. Yo también estoy de acuerdo en la videoreacción que hice, en la crónica que se subirá a YouTube. Yo comentaba que le podrían dar 20 minutos de reposición a Santos y de todos modos no iba a marcar. Y le pueden dar otro tiempo. Le pueden dar otro medio tiempo y no iba a anotar. Julio Escareño Piña, con este juego Almada nos demuestra que aún no está listo para jugar liguillas. Cesarín Sánchez, con 11 y no ganamos. Raúl Eduardo,
¿Por qué borraron a Osejo? ¿En qué momento le ganó el lugar Geraldino? ¿Cómo es que Geraldino entra antes que Osejo? Fíjate que sí, Raúl Eduardo Amozurrutia, qué buena observación. Porque tú dices, bueno, entiendo que no vaya de titular. Muñoz ha sido el delantero más regular que ha tenido Santos y el Mudo anotó dos goles muy buenos contra Toluca, ¿no? Entendemos que no vaya como titular Osejo, pero en un cambio, meter a Geraldino por encima de Alberto Osejo, eso sí llama mucho la atención. Hugo González, increíble cómo de visita nada sale y de local todo. Está claro que Santos no sabe sacar los juegos cuando le juegan así, canchereando y atrás. Lo rescatable es que vuelven Gorriarán y Valdés. Eder Saldívar, Santos se murió de nada. Mínimo dele un susto al Pachuca, que batallen para ganar. Cristian Leonel, lo único que espero, que imploro, es que se deshagan de ese Geraldinho. No hace nada, qué desesperación. Dice Hugo González, debemos acostumbrarnos a estos juegos de visitante. Parece que se le cierra el mundo. Increíble el penal que le regala Cervantes. Con el VAR tienes que jugar con pinzas. Sí. Puede ser que Cervantes se haya equivocado porque es un contacto riesgoso. Pero para mí no es penal, Hugo. Felipe Ramírez, Piña, contra el lugar 13 o 14, no sé, con 10 y no estaba servido en la mesa. No, Felipe Ramírez. Fíjate otra vez en los últimos resultados de Pachuca. Pachuca empezó muy mal el torneo, por eso está en ese puesto, por eso está peleando el repechaje. Es más, Pachuca en sus primeros, y lo comentaba la vez pasada, pero pues seguramente no me vieron. Pachuca en sus primeros 5 juegos apenas había anotado 2 goles. Pachuca en sus primeros 6 juegos anotó 2 goles. En sus primeros 6 juegos, Pachuca anotó 2 goles. Muy malos resultados de Pachuca. Pero fíjate, mi querido Felipe Ramírez, los resultados de los Tuzos de la jornada 9 en adelante. Y nada más perdió contra Puebla. Y Puebla, pues es un equipo bárbaro en la Liga MX, pero le ganó a Monterrey, por ejemplo, Pachuca. Yo entiendo que está peleando el repechaje, pero Pachuca viene jugando muy bien. Está levantándose. El que venía mal era Toluca, a pesar de la posición, Felipe, aunque parezca raro. Pero pues el fútbol es de presentes, no de pasados. Eder Saldívar Hernández, pregúntenle a Puebla si te dice lo que venga es bueno. Ellos sí son guerreros. No, no, ese Puebla no está pensando en lo que venga es bueno. Estoy seguro que Nicolás Larcamón, técnico de Puebla, les soltaría un sopapo tremendo a cualquier jugador que dijera eso. De lo que venga es ganancia, lo que venga es bueno. No, 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 esa no es la idea. Piña, para acabar pronto, yo veo más sólido el proyecto de Puebla que el del AME y Frustrazul, dice Alexis Queiroz. Bueno, América ayer se vio muy mal. Raúl Eduardo puso muy atrás a Valdés, debería ponerlo detrás del 9. También, estoy de acuerdo. Cesarín Sánchez, estoy enojado con 11 y no anotar. Hugo González, ahora qué necesidad de meter a Geraldino. Está claro que pierde un nombre. Santi es el mejor que tiene arriba. Geraldino es un muerto. Almada es lo único que no lo quiere ver. Dice Eder Saldívar Hernández. ¿Sabes que Gorriarán está en el campo cuando ves que da todos los pases al rival? Y no es algo nuevo. Bueno, va empezando otra vez. Janet Cortés Villa, qué mal se ve Santos en medio campo. Puro centro, Salay se va sin ninguna idea de qué hacer acerca de la portería. No se notó que entraron los buenos Valdés y Gorriarán. Dice Janet Cortés que ella esperaba que Valdés y Gorriarán cambiaran a Santos y nada más se quedó esperando. Dice Esteban Amaya Rivas, no mamen, Santos, no va a pasar ni a semifinales o en su momento a cuartos. El domingo pierde Santos, el Puebla lo matará a velocidad y súmenle que es el mejor visitante. Yo les decía que Puebla nada más ha perdido contra el América. De visita. Edson Hernández, buenas noches Roberto Piña. Grupo Pachuca le tiene muy bien la medida a Grupo Orlegui y aparte 4 años sin poder ganarle a Pachuca. Guillermo Herrera, no, Piña Santos solo se complicó el juego, con 10 estaba la mesa servida. Bueno, con 10 te la creo, o sea, a la previa de este partido Pachuca no era la mesa servida, pero con 10, claro que el objetivo tenía que ser ganar el partido y llegar al tercer lugar, pero una vez que Pachuca anota, te digo que es un equipo muy adaptable y se defiende y es canchero y a ver quién lo saca de sus casillas a Pachuca, porque no sé, es un equipo como que muy lleno de colmillo, de experiencia, de jugadores como el Burrito Hernández, por ejemplo. Ese güey se la sabe de todas, todas. Y si Pezolano le dice al Burrito Hernández, a ver, burro, venga, encárguese de que estos güeyes no puedan armar nada, todo deshágalo. Y el Burrito Hernández todo lo deshace. Que le dice a Romario Ibarra, a ver, Romario, en una que tengas, vete, güey, y allá acabas, a ver qué, dónde pones el balón, lejos. No sé, Pachuca es un equipo tan colmilludo
Dice Hugo González, ojo, que sigue siendo buen torneo. El domingo tiene en sus manos la liguilla. Bueno, sí, en sus manos todavía está. Tienes mucha razón. Felipe Ramírez, Piña, quitando a Monterrey, había tenido puros juegos planes. Pero, pues, ¿qué tiene? Visitar a Toluca no es plan. Visitar a Toluca no es plan. Ganarle a Tigres no es plan. Felipe Ramírez, no, 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 no es. No cerremos los ojos. El muerto es Geraldino y Preciado y Almada por seguirlos poniendo, dice Alex Siqueiros. Eder Saldívar Hernández, Piña, una pregunta muy seria. Faltando un juego para disputarse, ¿es Geraldino el peor delantero que ha llegado a Santos? Un torneo completo sin anotar un solo gol, teniendo muchas oportunidades. ¿Quién sabe? Cristian Lionel, Almada, Orrantia, tira la daria. Me dio tanta risa y frustración escuchar eso, porque se escuchaba mucho, ¿no? Lo que se decían en las bancas. Javier Cabrales, de verdad deseo y anhelo que humillen al Santos en el repechaje para ver la cara de pendejo que pone Almada. Tranquilo, Javier Cabrales, tranquilo, hermano. Estamos tranquilos aquí, casi llegando a la medianoche. Miren mis ojos rojos, totalmente cansados, cabrón. Totalmente cansados. Yo insisto que cuando a un conductor de deportes lo levantas temprano, le das en la madre. En la madre. ¿Cómo es que los juegos se acaban a las 11 de la mañana y tú quieres que esté a las 7? Te das en la madre. Me dan en la madre. Alex Siqueiros, bendito Claro Sports, jaja, no escuché el burro de Orbañanos, eso es un placer. Israel Villa, se jugó bien, solo por el error del penal Santos. Estaba controlado el juego. Si no pasa eso, Santos le gana 1-0. El domingo le ganamos a Puebla y Monterrey pierde en empata contra Maza. Brian Corona, hubiera preferido, dice, que se quedara Octavio Rivero que el muerto de Geraldino. Hugo González, ni era roja ni era penal. Los juegos los están pitando el VAR y los árbitros comodinos. Eder Saldívar Hernández, igual lo de Montaño, creo que no es excusa. Santos se murió de nada, tuvo la oportunidad de definir su futuro. Muy bien. Hugo González Álvarez se la avienta a Cervantes. La roja tampoco es inercia de la jugada. Sí, pero pues es que esas planchitas ya se marcan siempre como roja. Eduardo Amusurrutia, Ibargüen tampoco hizo nada. Santos terminó con 9. Santi Muñoz tiene para jugar los 90 minutos y más. Es el soldado del VAR, ese árbitro, dice Zuli Nava. Le mando un gran saludo. El soldado del VAR. Óscar Araujo Paniagua, independientemente del penal, jugamos contra un equipo con 10, un tiempo, y ni así le logramos generar nada. Luis Abraham Marín, se jugó bien, ni llegamos a portería, dice. Edson Hernández, Almada siempre la cajetea cuando siempre mete a Geraldino. Pues creo que todo mundo concluimos en que Geraldino no debió de jugar. El mudo, dice Hugo González, de lo poco rescatable se está viendo mejor, lo que sea de cada quien. Santos se murió de nada, dice Alex Siqueiros, es más. Eso es lo que estaban esperando jugadores de Pachuca para emparejar las cosas. Dice Edson Hernández, Roberto Piña, ¿usted cree que era penal? No, no creo que era penal. Ya lo mencionaba al principio, yo creo que no es penal. Óscar Araujo, Paniagua, claro, probar de lejos contra el portero suplente de Pachuca. Claro, Óscar Araujo, mira, totalmente de acuerdo. Felipe Ramírez, no era penal. Cervantes no había llegado a la jugada. El de Pachuca ya estaba cayendo y gritando herido de muerte. Eder Saldívar Hernández, Santos para llegar a la final necesita jugar todos los partidos en el TCM. Edgar Gar, para mí sí era penal. Cervantes hace un movimiento extra en su recorrido. A mí me parece traba el avance del rival. Es que yo no creo que estaba avanzando. Yo no creo que estuviera avanzando Kevin Álvarez. Estaba parado esperando el golpe. Hugo González ha sentado cejo, ni en minuto le da. No se entiende. Geraldino, ¿por qué endiosan a Almada? Julio César Tovar, Piña, un solo tiro a gol. Un solo tiro a gol en todo el partido. Cesarín Sánchez, saludos. Ahora esperar el domingo a Puebla. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Yo hubiera metido mejor al utilero, al doctor, a jugar en lugar de Geraldinho, dice Alex Siqueiros. Nada está servido para Santos, dice Hugo González. Este equipo no da garantías, ojo. Ha perdido con la mayoría de los de abajo, Querétaro, San Luis, Pachuca. Y ha ganado a los de arriba, Cruz Azul, Rayados, Tigres. Hugo González, estamos tan necesitados de fútbol que pensamos que Ayrton Valdés y Gorri regresando iban a romperla. Brian Corona, el problema es que Santos se acostumbró a ese esquema de juego de jugar dos contenciones y aunque este Valdés no esté a cambio a un 10 creativo. Eder Saldívar Hernández, tal vez no era penal, claro, pero la pelota la traía Aguirre, o sea, Kevin Álvarez, y estaba de espaldas. Es defensa, no tenía mucha idea para que llegara Cervantes y lo toca. Qué necesidad también. Beto Flores, Santos cumplió con su mote de levantamuerto. Otro chingado, que no era muerto Pachuca, hombre. Alex Siqueiros, pinche burrito, hubiera desarmado de nuevo apreciado.
Dice Edson Hernández, Oscar Murillo y Gustavo Cabral, siempre ha sido un dolor de muelas para la entrada santista. Saludos a Eliomar y Geraldino, dice Felipe Ramírez, Ever Cabrales, Hugo González antes, Orrantia, tírala al área. Y el más solito se complica los partidos y luego se frustra. Es desesperante hasta ver la cara de desesperación almada. Ever Cabrales, ahora en TV Azteca Laguna. En Hechos Meridiano, ahí todos los días, de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes, de 2 a las 2:30 de la tarde, en Hechos Meridiano, ahí me encuentran, en todos lados, en todos los TV Aztecas que usted vea. Hugo González, ¿crees que sea mental? Es increíble cómo de visita no sale nada y en casa todo. No sé si sea mental. A ver, Santos de local. Pues le salió contra Toluca porque pues había que aprovechar ante Toluca. Contra León pues no le salieron muy bien las cosas. A Necaxa y a Juárez había que ganarles. Están eliminados ya. A Monterrey se le ganó bien. Al América se le batalló. Contra Tigres y Cruz Azul todavía estaba completo el equipo. Cristian Leonel, espero y si Puebla llega a ganar el domingo en el TCM se le aplaude y reconozca el buen torneo que han hecho. Santos no la tiene fácil. Hugo González, hablemos mejor de la serie de padres. Dodgers, Tatis está imparable. Todavía quedan 12 juegos de esos. Muchos pases cerrados, dice Alex Mesa. Edson Hernández, me gustaría que para la otra temporada corran al petardo de Geraldinho. Charlie Carrionini, equipo que solo es correlón, pero poco fútbol, ni con 10 pidieron. Qué vergüenza. Charlie Carrionini, claro, presente después de la victoria de los Tigres. Ya le llegó el internet a Carrionini. Oscar Rolando Salazar Contreras, te ves cansado, piña. Ya mejor vete a dormir, men. Ya es lo que voy a hacer, hermano, porque ya son las 11:32 y yo sigo despierto y mañana me tengo que levantar temprano. Yo creo que ya le voy a hacer caso a Oscar. Oscar Araujo dice, Cervantes debe tener cuidado, ya van dos penales que nos marca el VAR por su ímpetu, hasta torpe se ve. Casi me quedé dormido, dice Charlie Carrionini y César Valdés, y ya van a echar al Tuca, que le dio una década de gloria a Tigres. Al Cepillín Almada, ¿para cuándo? Que no le ha dado nada al Santos. Zidane Efra, siendo honestos, el mejor de los cambios fue Valdés y Gorriarán. Preciados son malísimos. Gorriarán y Preciados son malísimos. Oh, no entiendo. Mejor Campos generó más. Hugo González le llegó el internet a Carrionini. Dice Alex Siqueiros, ya le regresé el internet a Carrionini. Cristian Lionel, ojalá y alguno de Puebla lesione a Ayrton. Sirve más viendo el partido desde su casita. Cómo son pesados con Ayrton Preciado, mi gente? ¿Cómo es pesado usted, mi gente? Muy difícil el camino de Santos. ¿Cómo está Edgar Gar? Ya cásate con el Hugo González, dice Edgar Gar. Es buen seguidor, Hugo González, buen fiel a las charlas nocturnas, fiel a los proyectos que tenemos en Facebook. Recordarles de una vez que en YouTube está el canal de Robert Piña. Robert Piña es el canal de YouTube, ahí están los pronósticos. Mándenme sus pronósticos de la próxima jornada para meterlos ahí en el canal de YouTube, tenerlos ahí en la gráfica y pasen y denle like y suscríbanse al canal, real, suscríbanse al canal. Miren nada más el derrame que tiene mi ojo, pinche ojo se va a caer. Dice Cristian Leonel, milagroso que anda Carrionini por aquí, milagroso, dice. Muy difícil, aterrizaje forzado. Hacia la liguilla, amárrense bien los cinturones, agarren sus mascarillas de oxígeno, pónganse en posición fetal y agárrense para un aterrizaje muy forzado, ya sea liguilla, pero yo creo que va a ser a repechaje. Aterrizaje forzado a repechaje. A eso es lo que le auguro a Santos Laguna para su próximo juego contra Puebla, que puede ser al estilo de los dos equipos. Y si vuelve Gorriarán y Valdés como titulares contra Puebla, ese puede ser un partido muy atractivo. Puede ser un partido muy atractivo. ¿Vas a dar seguimiento a la porquería de Gorriarán? Como que no tuvo sentido que sacaran a Ronaldo, que es 10 veces mejor que Gorri. Mira, ya hasta la gente está en contra de Gorriarán, pues se acaba de regresar. Acaba de regresar, denle chance. Ese derrame que traes en el ojo es más peligroso que Ayrton Preciado atacando. Totalmente. Yo me debo cuidar más de este derrame en el ojo que de Ayrton Preciado si llego a jugar con él, ¿no? Duérmase, dice Lolis Villalobos. Ándale, Lolis Villalobos, ya te están mandando a dormir. Salvador Valtierres, ¿cómo está, mi querido Chava? Ahí vienen los algodoneros, buen juego contra los acereros, le mando un gran abrazo. Santos se vio totalmente inoperante, falto de ideas y sin tiros a gol. Así no se polli.
Hugo González, se viene buen juego contra Puebla, se van a dejar jugar, ahí está el pase a la liguilla, ahí está el pase a la liguilla. Cruz Azul es líder general, nadie lo mueve a Cruz Azul. América perdió la oportunidad de quitarle el liderato a la máquina ahora en la derrota contra Toluca y vamos a ver. ¿Qué le mira al manager Aldino? Dice Edgar Córdoba, Dan Efra siempre dando pases a los rivales en lugar de su equipo. Muy bien, vámonos a dormir, tenemos mucho en qué pensar, mucho que platicar con la almohada. De pensar a qué jugadores son los que mejor tiene que meter Almada. Mucho tiene que pensar Almada para el próximo encuentro contra Puebla. Tendrá que estudiarlo muy bien. Hay que tener cuidado con ese Omar Fernández que corre como gacela. Con ese Cristian Tabó que es un maldito demonio. Así, chaparrito, pero muy correlón y corriente. Hay que tener cuidado con ese Santiago Ormeño, con Salvador Reyes, que son jugadores. Que no son de renombre, pero están jugando muy bien. Estoy molesto, Piña, entiende, nos dice Anefra. Estoy completamente entendiéndolos. Me molesta mucho, dice, a ver, ¿quién más dice Edson Hernández? Me molesta mucho que le digan pecho frío a Diego Valdés. A Valdés lo veo mucho mejor que a Osvaldo Martínez. Hugo González, ese derrame lo trae Almada en los dos ojos y hasta el tercer ojo. Al menos este derrame sí me deja ver a mí qué es lo que pasa en Santos. Edgar Córdoba, saludos al Ejido Buenavista. Dan Efra, Gorriarán no debe jugar, es mejor Ronaldo. ¿Y no crees que hoy jugó mucho mejor Campos de lateral? Hay un error en donde casi le marcan a Santos por culpa de ese Campos en la lateral todavía en el primer tiempo. Ya mi segundo equipo es la Franja, como equipo que juegan, dice Lugo. Alex Mesa, ¿cuándo regresa Lozano, señor Piña? No, ese Lozano no regresa ni para la liguilla. No, no, para el próximo torneo, ojalá. George Laguna, que no contraten a colombianos ni ecuatorianos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué venga para el próximo torneo? A lo mejor muchos se van, o a lo mejor se quedan. ¿Quién sabe? Pues nos vemos el día de mañana. Hay charlas nocturnas. Mañana a las 9 de la noche, acá nos veremos. Para comentar qué es lo que sucedió en el encuentro de los algodoneros de la Unión Laguna, su pretemporada, qué es lo que está pasando en Grandes Ligas, para comentar todo lo que sucedió en la jornada 16. Mañana nos vemos. Nada, pues Gorriarán cometió Dios 10 errores, por favor, Piña, no te contamines de TV Azteca. Pues ustedes piensan que uno se contamina en todos lados. Primero, que se contaminen en Multimedios, que se contaminen en Azteca, que se. Pues, ¿qué lugar no está contaminado? Dice Edson Hernández, a Ronaldo Prieto lo vi mejor que Gorriarán, dice Edson Hernández. Pues se va adaptando ahí mi querido Ronnie Prieto. Muchas gracias por acompañarme, gente, por desvelarse conmigo. Si ustedes tienen que levantarse temprano el día de mañana, no hombre, gracias al doble y hasta al triple. Pues ni modo, yo voy a seguir valiendo Berta. Ahí en Azteca, levantándome muy temprano y a ver hasta dónde me da mi físico. Igual y un día caiga desmayado por tanto cansancio. ¿Qué pues, Piña? Dice Dan Efra, necesitas ir allá, no te dejes influenciar. No, mi amigo Dan Efra, no. Darío Musquiz, che, Pachuca es nuestro padre, dice Darío Musquiz. Ya todo rendido, Darío Musquiz dice, no, ya Pachuca. Es nuestro padre, dice. Todos vimos mejor a Prieto que a Gorri, dice Danefra. No, quédate hasta amanecer. No, mi hermano, hasta amanecer. Ni que tuviera 20. Si fuera Nini todavía, me quedaría hasta el amanecer con ustedes. Y hablaríamos de series, de películas, de Breaking Bad. Hablaríamos de todo, pero ustedes pueden verme flaco, ojeroso, sin ilusiones, porque el trabajo me está desgastando. Malditos trabajos. Empecemos nuestros negocios. Pásenla bien, buenas noches, descansen, hasta mañana, sueñen con sus angelitos y cuídense mucho, coman frutas y verduras, nos vemos en la próxima, chao, chao.